El principal resultado científico del proyecto es obtener nuevas variedades de un cultivo tan importante para la salud como es el repollo, mejoradas y adaptadas a un amplio rango de condiciones edáficas y climáticas. Pero además, el objetivo científico también está basado en aumentar la colaboración transnacional o internacional desde un punto de vista educativo, científico y académico entre los tres países participantes. Bueno, buenos días. Vamos a dar comienzo hoy a este proyecto de investigación que tenemos con otros países, ¿vale? Sabéis que vamos a trabajar con rapaces y rapaces de Irlanda y también de Azores en Portugal. Entonces, noso que o que imos a facer hoxe é, digamos, o primeiro paso, que é sementar as variedades que veñen. Temos unhas variedades que veñen de Irlanda e temos unhas variedades que veñen de Azores. E despois temos unhas variedades propias que vamos a sementar nos tamén que son daqui, da zona de Pontevedra. Vamos a traballar co xénero Brassica e vamos a traballar concretamente con Brassica oleracea, vale, que é unha especie do xénero Brassica e máis adiante xa falaremos un pouco máis. Este experimento que quides a facer, que imos comenzar hoxe, vais a reproducir do mesmo xeito en Azores e en Galway en Irlanda, vale? Entón, nós vamos a traballar con sementes irlandesas e con sementes portuguesas, ademais das nosas. E eles o mesmo, van a traballar con as súas propias sementes as dos outros dos países. Vale, está aquí ya. Great to be here with you today and to be involved in this collaboration between the Azores, Galicia and Galway, the JES here in Galway and NUI Galway Botany Department for many reasons, but I guess the first really to highlight is that many of the major challenges that we're going to see into the future are relating to plants, and you guys are the answer, or at least you're going to be the people who are in charge of finding out the answer. So the challenges of climate change and how we mediate it, how we reach food security, they're all relating to plants. And you are, as I said, you are the future. You're going to be the ones that discover how we solve these issues. Podem ver, já tem aqui terminado as couves que atingiram já o seu estado de maturação, ou seja, já está a concluir o processo de estudo, já estão quase prontas para colher. Esse trabalho vai ser feito em conjunto com a senhora engenheira dos serviços agrários de São Miguel, que virá, está previsto para a próxima semana, em que depois então vamos fazer a colheita e continuar agora com outro estudo, a pesagem, folhas secas, tudo isso. Portanto, tivemos sempre aqui o cuidado da limpeza, não só das lagartas, como também todas as ervas à volta. Facendo é tomar altura, anchura de planta, número de follas,
algunos caracteres relacionados con la sanidad de las plantas, ¿no? Entonces, que pretendemos con esto es caracterizarlas de una manera siguiendo unos descriptores que están ya establecidos y de una manera objetiva determinar cómo son estas variedades locales de los tres países que participan en el proyecto. Estas mediciones hacémoslas mensualmente y así también vemos cómo va desenvolviéndose a planta. Antes veníamos a finca con mis compañeros una vez al mes a tomar la toma de datos, pero ahora pues vimos cada 15 días porque están creciendo más rápido, porque hay una gran diferencia en no primer mes que iban creciendo más lentamente por la xiada y por el tiempo, y ahora pues va más rápido también por el sol, afecta mucho. Cada día que vimos a finca tomamos una serie de datos sobre las plantas. Tomamos a su medida, contamos a sus follas, miramos si tienen danos por lesmas o caracoles, y miramos también el vigor de las plantas, ponemos una nota de 1 o 10 para tener más o menos una referencia por cómo debo a la planta. Marga, ¿puedo ir aquí un momento? Sí. Dime. Encontré aquí como una flor. Ah, ostras, sí, pues está floreciendo. Es un carácter importante que también tenemos que tomar. Vamos a tomar los días que tarda una determinada variedad en florecer. Es un carácter muy importante porque en función de eso, pues digamos que vamos a tener una mayor o menor productividad de esa variedad. También denota pues adaptación que tenga esa variedad que procede a mejor de una zona a que no está digamos en unas condiciones similares, no está bien adaptada. Entonces florece muy pronto, ¿vale? Entonces eso vaya a disminuir a su productividad y a su capacidad de medrar en nuestras condiciones, ¿vale? ¿Qué es este cardelito? Este es el que identifica el bloque de cultivo. Cada bloque tiene 16 plantas y entonces es una variedad. Indica la variedad que es. No pone el nombre de la variedad porque no interesa que los que están midiendo los descriptores de las plantas sepan que la variedad es de un determinado país, para ser lo más objetivo posible. We are doing this project to see what the effects of different climates and soils are on the cabbages and whether we can grow different types. We chose cabbages because cabbages are part of the national dish of all three countries. So over the summer we're going to be coming in and checking on the cabbages, their growth rate, if any pests have been at them, and then at the end we're going to go to Spain and the Azores and compare how the cabbages grow in the different climates along the Atlantic Way. And yeah, we're really excited to start. Well, it all started back in 2014 when I was a member of Galway City Council, and Miguel Lusada and his foundation approached me that he had a friend in Galicia in Spain, Luis Fernandez, and that we should get involved in the Erasmus Plus project with the school in Meath. Luis has decided to expand the project, and he has expanded it to include a school in the Azores in the middle of the Atlantic from Portugal. And the three schools now have got involved in a botany brassica project, calculating the rate of growth of cabbages from the three countries, three different varieties from the three different countries, and we're growing them at the same time. Após recebermos as sementes, nós as colocamos em uns recipientes próprios para a maior facilitação da germinação dentro da estufa. Após as couves atingirem um certo envolvimento, nós fazemos a transplantação e as colocamos neste espaço que está definido por uma linha. Após estas couves atingirem um certo desenvolvimento, nós começamos a fazer três tipos de medição, desde o sol até o centro da couve, desde o sol até a folha mais alta e o diâmetro da maior folha. Os estudos são feitos por grupos de 9, onde se escolhem 3 couves de cada grupo de 9. Ellas son Elena Cartea y Pilar Soenga, son dos investigadoras del CSIC, de la Misión Biológica de Galicia.
Hoy han venido a ayudarnos y vamos a pesar con ellas la biomasa fresca de la parcela que vamos, de nuestra parcela experimental. Entonces aquí tenéis una plantación de uno de esos cultivos, que son los repollos. Son repollos que proceden de tres climas o de tres ambientes muy diferentes, ¿no? Irlanda, Azores y Galicia. Pero además, dentro de cada clima y cada país tenéis variedades distintas. La idea de esto es ver qué variedad se adapta mejor a un ambiente en particular y si hay alguna variedad que, digamos, se adapte a un amplio conjunto de condiciones ambientales muy diversas. Y eso, pues, hoy en día tiene muchísima importancia, porque tenemos que buscar cultivos que se adapten a condiciones ambientales que van a ser muy fluctuantes en los próximos años. Como sabéis, el cambio climático es ya una realidad y nosotros, como investigadores en plantas, tenemos que aportar nuestro granito de arena a la sociedad, adelantándonos a esos efectos del cambio climático y buscando cultivos que estén adaptados. La idea ahora es que nosotros nos vamos a llevar muestras de vuestras plantas. No vamos a llevar la planta entera, ¿vale? Entonces vamos a llevar esa muestra para la estufa y otra muestra para meter en unos congeladores a menos 80 grados centígrados, como las vacunas, para que estos compuestos se degradan a temperatura ambiente. Entonces, hasta que procedamos a su análisis, los vamos a tener en congeladores. Esas muestras me las vamos a llevar Pirillo para nuestro laboratorio, por eso nos las tenéis que dar. Entonces, vamos a coger en estos sobres muestras para hacer glucosinolatos y muestras para hacer materia seca. Mira, aquí va a tener este va a tener una larva, ¿no? Mira, fíjate, es que está viendo que tiene las hojas muy comidas, va a tener aquí el bicho seguro. Mira, ¿ves las cagadillas? Va a tener aquí una larva de mamesta, que es lo que vamos a infestar ahora, segurísimo, mentira. Mira, está, ¿la ves? Esto es, las pequeñitas que yo traigo es esto. Bueno, pues hoy lo que estamos haciendo aquí es, por una parte, seleccionando aquellas variedades que son las más productivas, la que tiene mejor aspecto comercial, para cruzarlas entre ellas y así hacer un sintético, una mezcla de variedades locales seleccionadas de los tres países. Pero por otra parte, vamos a ver mediante un bioensayo en el laboratorio el comportamiento de estas variedades frente a una plaga, que es la principal plaga que se alimenta de los repollos y que ataca estas plantas en esta época de verano. Para ello, lo que vamos a hacer aquí es coger hojas de todas las variedades, tanto de Azores como de Irlanda como de España, y hacer bioensayos en el laboratorio para ver la preferencia de las variedades hacia una variedad específica o lo que come cada variedad en esa hoja. Entonces, lo que estamos haciendo ya aquí con los alumnos es coger en cada parcela una muestra de hojas representativas. En este caso no tomamos los datos por parcela, sino por variedad. Cada variedad la tenemos multiplicada en tres parcelas distintas que en su momento se sortearon para sembrar, de tal manera que una variedad está en la repetición 1, 2 y 3, y lo que se hace es una mezcla de hojas de las tres parcelas que representen toda la variabilidad que tiene esa variedad para luego que sirva de eso de alimento a las larvas y poder estimar la mayor o menor resistencia de cada variedad. Esta plaga se llama Mamesta brassicae. Es una polilla nocturna, una mariposa nocturna de la familia de los noctuidos, que lo que hace es poner sus puestas de huevos en el envés de las hojas de los repollos. A los pocos días de esos huevos salen unas larvitas muy pequeñas que viven siempre gregarias, es decir, son muy numerosas en el envés de las hojas cuando aparecen. Y cuando alcanzan un tamaño más o menos medio, ya empiezan a ser muy voraces, pudiendo destruir plantaciones de repollo prácticamente por completo en pocos días. Entonces, lo que hacemos es meter en estos congeladores todas las muestras. Veis, aquí tenemos pues muestras de otros experimentos. Entonces se mete en bolsas, en sobres. Esto se llama autoclave. Y lo que hace es, como la palabra dice, autoclavar las muestras o los materiales de laboratorio que utilizamos
que lo que significa es una desinfección. O sea, de las hojas que cogimos de repollo en la finca, al final lo que tengo es esto. Congelo, heliofilizo, muelo y al final me queda una harina así. Entonces, desde que coges la harina y la pesas, vas haciendo todo este proceso. En este caso, esta estación dura 2 días, porque hay un momento que hay que dejar los tubos reposar en oscuridad una serie de horas. Entonces, nosotros lo que hacemos, lo dejamos toda la noche y al día siguiente completamos el proceso y ya tenemos nuestra alícuota para guardar en un congelador y cuando llegue el momento oportuno nos vamos al laboratorio que me falta por enseñaros, donde está todo el equipamiento grande de los equipos que nos dicen qué es cada pico y la concentración que tiene cada uno de esos compuestos. ¿Vale? Nosotros en vuestro caso lo que queremos saber es qué glucosinolatos de esos que sabemos que son tan buenos en las brásicas es también los repollos de los 3 países y si tienen el mismo, si la concentración o a lo mejor en Irlanda los tiene más altos o los de Portugal son diferentes. Vamos a hacer un jardín con la finalidad de que la gente que lo visite vea que a partir de la acción del ser humano, de la selección de plantas de la misma especie, en este caso la brásica, pueden salir diferentes subespecies, como por ejemplo la coliflor, el nabo, etc. Tenemos brócoli, coliflor, lombarda, col de Bruselas, romanesco y muchas más variedades. Aquí vamos a poner la planta y alrededor de la planta no debemos compactar.